nos vinimos a la pista de aprendizaje de conducción acá del gobierno de la ciudad en la avenida Presidente Roca. Estamos con Florencia Mochora del departamento de marketing de Kansai. ¿Cómo estás, Flor? Bien, Paulo, muy bien. Muchas gracias por venir y bienvenidos a una nueva actividad de seguridad vial. Estamos, como bien decías, en la pista de aprendizaje del gobierno de la ciudad. Estamos haciendo una clínica de manejo específicamente para mujeres junto al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Dentro del marco de nuestro programa de seguridad vial que se llama Amigos de la Movilidad Sustentable y Segura. Flor, hemos cubierto distintas actividades de este tipo con mujeres, con chicos, también con jóvenes. ¿Cuánto tiempo hace que ustedes están, que son parte de este programa y qué fue lo que movilizó a Kansai a asociarse, a ser un socio activo y participar activamente de estas acciones? Mira, nosotros formamos parte del programa ya hace 4 años. En todo este tiempo estuvimos trabajando codo a codo con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, justamente para generar distintos espacios para hablar de la conciencia vial, de la seguridad vial. Cada vez que pensamos cuáles serán las acciones que realizaremos, tomamos como base nuestra misión dentro del programa, que es justamente crear espacios para hablar de la importancia de la seguridad vial, con el objetivo de generar conciencia en toda la comunidad, tanto sea en carácter de peatón, de pasajero o de conductor. La idea es apuntar a la formación de una ciudadanía más responsable y solidaria. Flor, hoy si bien están participando mujeres, más precisamente son 21 mujeres que están participando de esta clínica, también hemos cubierto eventos que ustedes han dedicado exclusivamente a los jóvenes. Eso también es importante porque, bueno, es la edad donde uno más incorpora hábitos y conductas y ustedes no pasaron eso por alto. Sí, correcto. Nosotros venimos hace bastante tiempo ya haciendo diferentes encuentros de seguridad vial, dedicado justamente para los jóvenes, particularmente de colegios técnicos, dentro de la comunidad en la que operamos. Son los próximos aspirantes a obtener su licencia de conducir. Es muy importante, nosotros creemos que realmente es muy importante trabajar con este público y hacerles especial mención a los efectos que tiene el consumo de alcohol, lo que provoca en el organismo, los peligros que supone durante la conducción. Entendemos que esta es la principal problemática que causa los diferentes accidentes dentro de los jóvenes. Entendemos que esta es la principal problemática que causa accidentes entre los más jóvenes. Te cuento que en las capacitaciones nosotros lo que hacemos es a través de diferentes simuladores en los que pueden experimentar las sensaciones de un estado de ebriedad, al momento, por ejemplo, de manejar un vehículo. Con estos juegos lo que buscamos rápidamente es que puedan apreciar las diferentes reacciones, por ejemplo, estando fuera de control, el aumento del tiempo en la reacción, la sensación de confusión, de distorsión visual, las alteraciones en la percepción, por ejemplo, en el caso de la profundidad y la distancia, y la falta de juicio. Justamente, bueno, todo esto lo que conlleva es ese estado de ebriedad y lo que tratamos de buscar es que los más jóvenes conduzcan sin tener ningún grado de alcohol en sangre. Bueno, están escuchando ruidos a ciclomotores, motos. Bueno, es la pista de aprendizaje, como dijimos al principio. Hay autos, vehículos, pero también hay ciclomotores, bueno, motos de distintas cilindradas y con ese ruidito de fondo, aparte de los pajaritos, bueno. Es esto, bueno, Flor, es fundamental, súper importante esta acción de Kansai que lleva adelante porque importantísimo es concientizar, ¿no es cierto?, sobre la responsabilidad y, bueno, sobre los peligros de manejar de manera imprudente. Sí, correcto. Desde el concesionario nosotros tenemos un respaldo y un apoyo muy grande para todo este tipo de actividades, desde la dirección y también desde Toyota Argentina, que lo que hace es promover todo este tipo también de actividades para poder justamente llegar a toda la sociedad con un mensaje de concientización. Bueno, ¿y qué mejor para dar estas clínicas de manejo? Bueno, un especialista, Yanina, que está acá con nosotros y estás siendo, bueno, una parte fundamental de esta acción, dándole, bueno, los mejores consejos, distintos tips a estas chicas que recién se están lanzando a lo que es la conducción.
Sí, la verdad que disfruto muchísimo de dar cursos de manejo. De hecho, tenemos una academia que creé con varios pilotos y trabajamos justamente en esto, en poder enseñar a mejorar el manejo. Uh-huh. Ya sea deportivo o sea un manejo seguro. Yo lo que noto es que con el tiempo los autos evolucionaron muchísimo. Tenemos un montón de sistemas de seguridad activa. Que básicamente el auto está con un montón de sensores detectando información y procesa eso y nos puede ayudar en una situación uh-huh. de emergencia. A frenar sin que bloquee, a poder frenar y esquivar, a hacer lo mismo con piso seco, mojado. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? El manejo nuestro no evolucionó de la misma manera. Entonces, no acompañamos a la tecnología. Claro, entonces hoy nos encontramos con que tenemos vehículos, como los Toyota que nos facilitó la gente de Kansai, que nos damos cuenta que en realidad frenan más de lo que pensábamos, que doblan mejor de lo que creíamos, y uh-huh. es un poco eso lo que buscamos en estas clínicas de manejo, y sobre todo trabajar con las mujeres, que la mujer de por sí es más responsable en el manejo, y al sentirse insegura por uh-huh. desconocimiento va más tranquila, por claro. eso también genera menos incidentes uh-huh. de tránsito. Tal cual. El hombre es como que bueno, sale y va a fondo aunque no sepa. Entonces, aunque no sepa. Tal cual. Lo bueno es esto, de poder trabajar con mujeres, de trabajar en generarle seguridad en un lugar que está acorde a lo que necesitamos para que uh-huh. trabajen seguras y que hagan la experiencia. Entonces, cuando se encuentren en la calle o en la ruta ante una situación de emergencia, como puede ser que se les cruzó algo y que tienen que frenar a cero uh-huh. o frenar y esquivar, lo puedan resolver desde la experiencia y no desde el miedo o desde lo que ellas creen que va a ser el auto. Uh-huh. Se trabaja mucho también sobre la convivencia en el tránsito, bueno, sobre el mantenimiento preventivo de los uh-huh. autos. La verdad que les estamos hablando de tratando de que aprovechen esta jornada al máximo. Y para mí es una satisfacción muy grande porque vos ves cómo se van transformando. Ya vienen todas que un poco mal y tenés que pedir por favor que aceleren. Y después es por favor frenar. Al principio. Después es frenar. Claro. Se van tomando confianza y la verdad que es lindo ver cómo evolucionan. Es algo fundamental que estás contando, es que bueno, las personas no evolucionamos a la par de los vehículos. Y también hay algo que siempre decimos en el programa, que es lean los manuales. Cuando se compran un auto, lean y sepan todo lo que tiene para conocer más su vehículo. Más allá de la pantallita, más allá si es 3 o 5 puertas, si es manual automático. Bueno, involúcrense y conozcan más el auto para poder aprovecharlo. Sí, más, obvio. Sacarle más el jugo y obviamente de una conducción más segura. Aparte, mira, un detalle, por ejemplo, el auto que sea que nosotros tengamos uh-huh. va conectado al suelo a través de 4 pedacitos de goma, uh-huh. el famoso parche de contacto que nosotros decimos. Así que, por ejemplo, es fundamental el estado de ese neumático. En un manual, como decís vos, viene aconsejada la presión de inflado, cómo controlar el desgaste. Entonces son cosas que tienen que ver con disfrutar mejor el auto. Se vive hoy a nivel sociedad con esto de que no tenemos tiempo, no le damos importancia a eso. Y es una lástima porque está muy relacionado a la seguridad nuestra y a de la gente que llevamos, ¿no? Uh-huh. en el auto. Queríamos que nos cuentas, vos cómo sentís, cómo ves que evolucionó lo que es la conducción, pero más que nada lo que es en las mujeres. En este periodo de tiempo, ¿cómo ves a la mujer? ¿Se la ves más lanzada, más acostumbrada, más independiente? Sí, yo veo, o sea, te lo separo en dos. En el tránsito, digamos, en uh-huh. el día a día, en la calle, sí, hay muchísimas más mujeres. Sobre todo, también la etapa de pandemia fue un disparador para que muchas se suban claro. a un scooter por primera vez o que pasen a un auto. Eso por un lado. Para que vos te des una idea, el Toyota tiene el Club Toyota, uh-huh. que son todos socios, que usuarios de Toyota. Exacto. El 47% son mujeres. Mira. O sea, una locura lo que se está involucrando la uh-huh. mujer en actividades relacionadas al auto, en la compra, en el mantenimiento del auto. O sea, que eso es ya, no es solo una sensación, sino que ya está en se las puede estadísticas. Ver y está estadísticamente tal probado. Tal cual. A nivel deportivo, no. Yo arranqué a mis 14 años, ya estoy por cumplir 40, arranqué a mis 14 años, tuve un periodo donde estuve corriendo y la verdad que fue muy bien. Después hice un parate de 15 años porque tuve a mis 3 hijos y volví recién en el 2018. ¿Y eras la única? Sí.
sí, prácticamente, o sea, gané mi campeonato ese mismo año, gané el campeonato con Porsche, primera mujer en el mundo en ganar un campeonato para la marca, y seguí, dije, bueno, vamos a ir por más y a tratar de superarme como piloto, pero a la vez con esta idea de dejar una huella para los demás, por eso disfruto muchísimo este tipo de clínicas, pero sí veo que a nivel deportivo no tenés tantas mujeres. Desde que yo arranqué a los 14 años hasta ahora, es como que ninguna pudo superar lo que yo hice a nivel nacional o internacional. Está hablando de algo, ¿no? Tal cual. Falta que las mujeres se involucren un poco más. ¿Pensás que puede haber algo también de falta de apoyo, de sponsoreo, de apoyo privado? No, porque yo lo hice siempre sin apoyo y haciéndolo como corresponde. Uh-huh. Y la verdad que cuesta, pero le cuesta a todos los pilotos. No es seguro, que le cuesta no, solo por a la supuesto. Mujer. Empujamos a las mujeres que se animen, aquellas que sí, le gusten, bueno, porque entiendan que no es un pasatiempo. Lo pueden vivir como un pasatiempo. Yo respeto a la mujer que va y va por la foto para el Instagram. Uh-huh. Lo respeto, son maneras. Tal cual. Pero digamos, de esa forma no van a llegar mujeres a triunfar en las categorías más importantes que tenemos a nivel nacional. Exactamente. Si vos hoy ves cómo un piloto se trabaja para ser exitoso, hay mucho sacrificio, hay mucho entrenamiento. Las cosas llevan un proceso. Uh-huh. Un piloto se construye a lo largo del tiempo y se hace en base a esfuerzo, a sacrificio, a compromiso y a talento, ¿no? Y se empieza, desde, por lo general, el 90% muy chico, sí. De chiquito con categoría de karting. Yo he visto chicos en el karting que se bajaban y la mamá le daba la mamadera. O sea, no te puedo, no era una cosa, ¿viste? Cuando decís, no puede ser, que no estaba manejando recién ahí esquivando autos. Se siente ahora en una silla tomar la mamadera, así que sí, se empieza re chiquito, 5 o 6 años ya están arriba en karting, eso es lo ideal. Buenísimo. Bueno, Irina, muchísimas gracias por estas palabras, bueno, ahí te están esperando para seguir aconsejándolas y ayudándolas a, bueno, a ser mejores conductoras y más responsables, que los más importantes. Gracias a ustedes por estar compartiendo y difundiendo esta actividad. Bueno, y como parte de esta clínica también está la gente de la Caja Seguro. Estamos con Analía Giosa, que bueno, a partir de hoy son parte también, Analía, de este programa de conducción sustentable que encabeza el gobierno de la ciudad. Sí, por suerte nos pudimos sumar a... Nosotros tenemos un programa que se llama Seguridad Vial Sustentable, que tiene que ver no solo con la seguridad vial, sino también con la movilidad sustentable. Y en eso hemos estado trabajando ya previamente en investigaciones, en bicicleteadas, y fomentamos que todas las personas al momento de decidir sus traslados tengan en cuenta la huella de carbono. Específicamente, ¿a qué nos referimos con este término que nos estás contando, Ana? Bueno, tiene que ver con si podemos evitar usar el auto. Bien. Y podemos caminar, o podemos usar la bicicleta, o un monopatín eléctrico, o lo que fuese, elegirlo. Bien. En detrimento de una persona, un auto. Tal Otra cual. Posibilidad también es compartir el auto, que bueno, ahora es un tema distinto, pero que siempre es interesante, si sobre todo son personas que se encuentran bien y demás. Exactamente. ¿Y qué fue lo que decide, lo que llama la Caja a decir, bueno, vamos a ser parte de este programa? ¿Cuál es el principal o los principales motivos que acercan a la Caja a hacer este tipo de acciones? Mira, la empresa, la Caja, siempre tuvimos una relación con la comunidad establecida muy importante. Nosotros somos especialistas en los seguros de los autos y sabemos por qué suceden las cosas. Ese conocimiento que nosotros tenemos nos hace pensar en la prevención, cómo se pueden prevenir los siniestros viales, los accidentes, los choques. Entonces consideramos que ese es un dato, una información importante de nuestra parte para con la sociedad, justamente para minimizar los daños que ocurren en el tránsito. Entonces, compartir estas informaciones, hacer investigaciones, este compromiso tiene como objetivo cuidar a la sociedad en que vivimos y a nosotros mismos, a nuestros hijos, a nuestros clientes, clientas. Es fundamental es tener esa información
que ustedes tienen por ser una compañía aseguradora, bueno, miles y miles de vehículos, pero también poder esa información que tienen, volcarla a la sociedad y decir, bueno, aprovechémosla, disminuyamos la tremenda cantidad de estos porcentajes, de estas estadísticas que son abrumadoras, lamentablemente, en cuanto a lo que tiene que ver con accidentología en tránsito. Y bueno, ustedes, toda esa información, no guardársela, sino volcarla y aplicarla para, bueno, bajar esos índices. Sí, no solo eso. Tenemos esa información, pero también investigamos. Ah, bien. Por ejemplo, en la pandemia hicimos dos investigaciones relacionadas con cómo empezó a moverse la gente a partir de las distintas restricciones y de evitar quizás el contacto en el transporte público. Claro. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta que la mayoría de las personas estaban eligiendo caminar y o usar la bicicleta para recorridos cortos. Uh-huh. Y que también había un porcentaje alto de mujeres que optaban por esto. Entonces empezamos también una segunda investigación relacionada con el tema género, y ahí las estadísticas, los números son contundentes, ya que hay mucha más cantidad de varones con registro de conducir que mujeres. Hay mucha más cantidad de varones en puestos de choferes que mujeres. Entonces empezamos a darnos cuenta que hay un tema cultural que va mucho más allá de lo individual, y por eso nos interesó mucho sumarnos a esta acción que está liderando el gobierno de la ciudad, ya que consideramos que necesitamos apoyar a las mujeres en esto de ser más parejos, uh-huh, a la hora del tránsito, de achicar esta brecha, de, uh-huh, decir, la cantidad de mujeres que hay con licencia de conducir corresponde a la cantidad de mujeres en la población. Sí, que sea proporcionalmente... Que sea parejo. Parejo. Y tiene que ver también con la violencia a la que está sometida muchas veces la mujer, que se ve también en el tránsito y que las mujeres lo perciben. Esta última investigación nos da cuenta de eso y nos da cuenta de que tenemos que empezar a trabajar y que tenemos que empezar a trabajar de manera mancomunada con otras organizaciones, con otras empresas y con los gobiernos que se comprometan con esta temática. Bien. Por eso es importante para nosotros estar hoy acá. Así que bueno, Analia, muchísimas gracias. Y bueno, hoy es el primer paso, la primera acción en conjunto con el gobierno de la ciudad, pero bueno, como parte de estas acciones que ustedes ya vienen llevando adelante desde hace tiempo. Bueno, muchas gracias a vos por la nota y nos seguiremos viendo en este tipo de actividades.